¡Hola! ¡Estoy atrapado! 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 ¡Hola! ¡Estoy atrapado!
¡Hola! ¡Estoy atrapado! Gracias a los dioses, me has liberado. Eres ágil cual gato. No has derramado ni una gota, gracias a los dioses. Te debo mi libertad. Esto se va a complicar si me ve alguien. Despliega las alas, Sinin. Eivor, bienvenido al mercado del oeste. La gente se va a poner nerviosa si ve al alguacil en la plaza. ¿Por qué no llevas una capa? ¿Y ocultar mi rostro? Olvídalo. Es bueno para la gente ver a su alguacil en acción. ¿Habéis averiguado la identidad de la sanguijuela? Una curandera religiosa, llamada Fride Swede.
con gusto por los ojos. Si la orden puede corromper hasta a una santa, ¿qué esperanza nos queda? ¿Alguna novedad sobre la flecha y los reclutas? Algo he oído. Por aquí hay un señor que da una moneda para participar en una competición organizada por los hombres de la flecha. ¿Qué señor? Hay muchos por aquí. Se mezcla entre la multitud. Hoy no lo he visto todavía. Miraré por ahí. Tú no te muevas. Eivor, ¿qué impresión te ha causado Erke? Las perversiones de la buena hermana destrozaron a Erke. No lo conozco bien, pero si uno es culpable, no tiene la conciencia tranquila como él. Perdóname. Me cuesta controlar mis pensamientos. Llevo mucho tiempo siendo alguacil, luchando por la justicia divina. Renuncié a mis apegos terrenales por Dios, pero... ¿No podrías renunciar a Erke y a su amistad? No. No, creo que no podría. No es bueno aferrarse a una persona. Debes ser tú mismo y forjar tu propio camino. Debería. Lo sé. Debería encontrar una de esas monedas. ¿Estarás por aquí? Volveré camino abajo a San Pablo. Ve con Dios, Eivor. Lárgate. No pintas nada aquí. Tengo un arco y estoy dispuesto a servir a la flecha. ¿Rechazas al mejor tirador de Bretaña? No acostumbro a fiarme del primer mercenario que se me acerque. ¿Cómo sé que no eres una rata que quiere hundir nuestro barco? Jamás haría eso. Me envía un amigo común. No me digas. ¿Y cómo se llama este amigo común? Stow de Lunden. Me ha dado permiso para que te atice hasta que hables. ¿Stow? ¡Lanzad a este al fango! ¡Te maldiga! ¡Te queda poco, sanguijuela! Eso es. En esta moneda hay grabada una imagen del Coliseo de Lunden. Hola, esta es tu casa. Esto me resultará muy útil. Me alegra poder abastecerte. Tienes buen ojo para la artesanía.
Una compra formidable. Pareces más fuerte. Tu imagen con esto sería muy poderosa. Sí, te sienta muy bien. Siempre me traes unas cosas rarísimas. ¿Eso es todo? Ahora debo marcharme. Adiós. Y
Ravenhead. Debe de estar bloqueada por el otro lado. Tabas en Feli solo tumuit armis veni. Thank you.
encima, ¿sí? ¿A qué vienes? ¿A participar o a observar? Buscas a personas diestras con un arco. Aquí tienes a una. Es una competición privada. Necesitas invitación. Tus hombres están repartiendo monedas como si les quemasen. ¿Es suficiente con esto? Suficiente para que sigamos hablando. Pero antes tendrás que enseñarme cómo manejas el arco. ¿Quieres practicar un poco antes? Ya he practicado bastante. Empecemos. Eres muy entusiasta. Prepárate. Es muy sencillo. Acierta a todos los blancos antes de que se agote el tiempo. ¡Tenemos un nuevo competidor! ¡Un nórdico de las tierras de Mercia! ¡Y al vigente campeón, Seyen! ¡A vuestros puestos! ¡Ganchos listos! ¡Flechas! ¡Fuego! ¡Un tiro perfecto! ¡Queda la mitad del tiempo! ¡Por Odín! ¿Habéis visto? ¡Increíble! ¡Eymor va ganando! Una puntería letal, de lo mejor que he visto en mucho tiempo. ¡Buena puntería! Te has ganado tu sitio junto a la flecha. Estará encantado de conocerte. Dirígete al arco imperial y habla con nuestro hombre, Jusa. Pronuncia la frase que el padre del entendimiento nos guíe y sabrá que eres tú. ¿Eres Jusa? Sí. ¿Quién pregunta? Que el padre del entendimiento nos guíe. Y que la madre del saber nos dé fuerza. Quédate ahí. Cuando venga la flecha, muéstrate elegante y no te muevas. Amigos, hermanos, buena gente de Lunden. Ha sido una semana dura. Los cobardes invasores le han arrebatado la vida al gobernador en su hogar. Trigger, mi amigo, mi líder, asesinado. ¡Por enemigos! ¡Te tengo! ¡Id por el otro lado! ¡Guardias a las armas! ¡Cubrid! ¡Esquivad sus golpes! ¡Sangra! ¡Venga, seguid! ¡Ya casi está! Ah!
¡Flechas montadas! Es agotador convertir en guerreros a estas ratas de ciudad. ¡Gancho dispuesto! No has convertido a nadie. Solo están aquí atrapados por el miedo. ¡Tensad cuerdas! ¡Primera tanda! ¡No! Di a esos hombres orden y un propósito en la vida. ¡Les mostré quién era el enemigo! ¡Fijad las cuerdas! ¡Segunda tanda! Solo orienté su ira. Sin un enemigo al que consumir, nos devoramos unos a otros. Es verdad. Un hombre sin enemigo solo se derrota a sí mismo. Justifícate cuanto quieras. Solo eres un matarreyes y un cobarde. ¡Qué altanería! Habrías hecho lo mismo en mi lugar. ¡Apuntad! ¡Disparad! Está sin eso. Alabado sea Dios. Hará falta algo más que cuatro tipejos con arcos nuevos para abatirme. ¿La flecha era un niño? Un hombre con cerebro de niño. Se llama Avgos. ¿Avgos? No puede ser. Si quieres, puedo traerte su cabeza ensartada en una lanza. No. No tienes por qué mentir. Pero mi viejo amigo no tenía razón para asesinar. Veía Lunden como un horno rabioso que endurecía a sus hombres más jóvenes. Tal vez volví la mirada por no querer ver. Ambición, codicia, ira. Es fácil distinguir ese odio en un solo hombre, pero en muchos es como una niebla confusa. Poder. Los hombres lo agarran y se aferran a él, cueste lo que cueste. Muy cierto. Qué frío es el consuelo de la gloria cuando sabe como la sangre de tu familia.
Dos objetivos menos. Solo queda la brújula. Si los muertos fueran mis hombres, yo ya estaría de camino a Lunden. La brújula vendrá. Y debemos estar preparados. Cabe esperar lo peor. No quiero que me sorprendan. ¿Podríamos llevar la batalla a su terreno? Tal vez. Broga, tómate un rato para descansar y nos reuniremos en la iglesia. ¿Dónde estaban los guardias cuando asesinaron a la buena hermana? ¿Me oyes, Erke? ¡Es culpa tuya! ¡Es un ardido, os digo! ¡Ellos mataron a Trigger y eludieron la culpa! ¿Es Walpole? ¿Es Axe?